terminó la primera etapa del blanqueo, la única etapa que permitía dinero en efectivo, y Caputo anunció que ingresaron 22.500 millones de dólares en esta primera etapa. De ahora en más, quien quiera blanquear tiene que pagar un 10% de alícuota y no se puede más dinero en efectivo. 20.000 que había, 20.000 eran en efectivo, ahí está. Eso, de esos 22.000, 20.000 millones de dólares son en efectivo. Quiere decir, esa fue la gran impronta de este blanqueo. Sí. Recordemos que en el anterior, el de Macri, que obviamente fue el mayor de la historia argentina, no se podía blanquear dinero en efectivo. No fue un blanqueo apuntado a la clase media que tiene ese ahorro en la mesita de luz abajo del colchón. No, a ver, sí podía. Si vos tenías una cuenta afuera, vos sí podías blanquear en eso. Pero no era de 100 mil dólares para abajo. Exacto, no era para eso. Grandes montos, claro. Totalmente. Recordemos que este tuvo 0% de alícuota para blanquear de 100 mil dólares hacia abajo. Bueno, y eso se vio, ese fue el éxito de este blanqueo que superó, en apenas se lanzó, los principales analistas estimaban 7.000, 8.000 millones de dólares por ingresos. Bueno, 22.500 en total y 20.000 fueron en efectivo. Ahora, sobre todo las personas que entraron en, El que blanqueó en efectivo, ya puede ir a retirarlo. Eso. Si estás en la primera etapa durante septiembre, ya pudiste empezar a retirarlo durante octubre. Quien entró en octubre, desde ahora, puede ir a retirarlo e invertir. Que en general también las personas que blanquearon fue con objetivos específicos. Quiero hacer una reforma. Por lo menos para tenerlo blanco. Me dices algo que tengo ahorrado, lo tengo blanco y después veo que lo uso. Totalmente. Pero y también vos, de 100 mil dólares para abajo, a partir de hoy, completa libertad. Sí. Y de 100 mil dólares para arriba tenés una lista de actividades que es muy extensa, desde construcción, también inversiones en la bolsa, que también ese dinero puede empezar a circular. Desde ahora, entonces, esa es la primera etapa. Eso. Terminó la primera etapa el viernes, ahora continúa, se puede blanquear, no dinero en efectivo, si bienes y con alícuota del 10%. Eso es de ahora hacia marzo. ¿Y por qué no dinero en efectivo? Si alguien quiere blanquear a partir de ahora dinero en efectivo. Yo creo que lo limitaron en un principio para incentivar, pero podría quedar abierta la puerta. Claro, yo creo que es un error eso. Porque si vos empezás a tener una economía que da números positivos, la gente lo empieza a percibir. Tal vez hubo gente que dijo, no, yo no blanqueo. Si la gente lo empieza a percibir, capaz que tenés, no sé, de 100 mil dólares para abajo, si no querés poner. No sé si no lo tienen que dejar abierto. Para seguir metiéndole, pues vamos a convenir algo. 20 mil millones de dólares es mucho, pero no es nada para el dinero que hay. Para la economía, totalmente. Está en negro. No, porque no es nada para el dinero en negro que tienen los argentinos. Totalmente. Hay funcionarios dentro del gobierno que querían, del 8 en adelante, dejarlo abierto. Los blanqueos siempre tienen una ventana. Y se ve que terminó ganando la opinión de cerrarlo, pero puede ser una posibilidad. Ahora hay que empezar a seguir de cerca. Después también hay provincias que se están buscando ser insultadas. Cierto, tenés razón. Que anunciaron ahora, cuando finaliza el blanqueo, un aumento de impuestos sobre las personas que blanquearon. Que lo quieren hacer. Yo espero que no lo puedan hacer. Que lo quieren hacer. Y fíjate cómo es la Argentina. Justo cuando cierra el blanqueo. Sobre lo blanqueado. Exacto. Bueno, esto es lo que la falta de seguridad jurídica y estabilidad. La falta de seguridad jurídica y lo que es la inoperancia de los dirigentes políticos que siempre están viendo, en lugar de administrar bien, a dónde sacan. En lugar de reducir gastos totalmente. Yo igual creo que legalmente no lo pueden hacer. Entiendo lo mismo, lo estoy siguiendo de cerca, pero es ridículo y es muy argentino justo cuando termina el blanqueo, que haya provincias que se quieren morder de ahí. Bueno, ahora vos blanqueaste, te vamos a cobrar un impuesto. Exacto. Una cosa increíble. Un impuesto no sería una tasa, en realidad, un élite en el caso provincial. Lo que hay que seguir de cerca ahora es todo lo que se depositó en efectivo, ¿qué destino empieza a tener? ¿Qué pasa con los depósitos en dólares que por primera vez desde la convertibilidad superaron a las reservas brutas del Banco Central? Bueno, ahora esas reservas, esos depósitos, sería bueno que empiecen a bajar en los bancos para que vayan a la economía real. Es lo que espera el gobierno que suceda. Bien.